El tema del feminismo de clase es un tema recurrente, no es un tema propio ni específico aquí de Café Tarragona, es una inquietud que ella arreu y que también es una inquietud que va a surgir, o que siempre perdí, que contaba militar al ámbito de la guerra anticapitalista como el Sainz, y sin embargo, por de no que para pasar al castellano, pero tengo mucha más fluidezas, pero que puedo dirigir en catalán si volvemos en un mejor momento. También es una inquietud que precisamente para mí, que soy una persona que llevaba militando en ámbitos de la izquierda anticapitalista desde muy pequeña, es una cuestión que no me he obligado o no me he visto obligada a abordar específicamente hasta hace relativamente poco, hasta hace como 4 o 5 años, ¿no? Por eso considero que es un título bastante interesante y relevante el que se le da a la charla, ¿no? El año pasado eran los retos del feminismo de clase y este año decimos, bueno, a lo mejor tal vez no tenemos muy claro a qué nos referimos con el feminismo de clase, este año vamos a hablar de a qué nos referimos exactamente con esta cuestión. Y para empezar por el principio, para hacerlo un poco accesible, vamos a empezar bien, vamos a ver, feminismo de clase, ¿no? Feminismo de clase es una composición, siempre que se le pone una coletilla a algo que en principio mola, siempre hay que sospechar, ¿no? Y si hay, o sea, cuando nos dicen democracia, mola, cuando nos dicen democracia participativa, dicen, bueno, pero esta democracia no tiene sentido implicar participación, hay algo que nos hace sospechar. Si se le hace el apósito, si se le hace el añadido, es porque tiene un sentido político y tiene un sentido histórico, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, no, más o menos, en entornos de militancia o en entornos en los que contamos con un mínimo de conciencia política o de experiencia de lucha, rápidamente deberíamos entender que nos referimos a la lucha por la conquista de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Digo deberíamos porque, aunque deberíamos, es una cuestión que continuamente nos vamos a encontrar que nos rebaten en distintos espacios de nuestra vida cotidiana, especialmente ahí donde no estamos organizados o donde no hay especialmente toma de conciencia sobre este aspecto, ¿no? Entonces, punto de partida, feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. No es un concepto ni una lucha supremacista, no es una lucha que sea el negativo del machismo, ¿no? El machismo es una ideología que defiende y desarrolla la hegemonía del hombre y de todo lo que se asocia al hombre sobre las mujeres, ¿no? El feminismo no es el negativo, el feminismo es la lucha por la igualdad. El negativo de machismo sería hembrismo. Y ninguno de los que estamos aquí, ni nada de lo que yo voy a hablar aquí, habla de una cuestión supremacista, ¿vale? Entonces, la cuestión es que cuando nosotros decimos la lucha por la igualdad y proclamamos la lucha por la consecución de esta igualdad, no es lo mismo decirlo desde una posición de subordinación social y económica que decirlo de una posición de dominancia y de hegemonía política, económica y social. Es decir, cuando las hermanas Koplowicz, sé que es un ejemplo recurrente, ¿no? Pero cuando las hermanas Koplowicz luchan por la igualdad entre hombres y mujeres, luchan por la igualdad o tienen las mismas oportunidades para seguir explotando a otros hombres y mujeres, que es su posición de clase, ¿no? Cuando una trabajadora doméstica levanta la bandera del feminismo y levanta la bandera de la lucha por la igualdad, no está luchando por la igualdad para explotar a otras personas, está luchando para la igualdad de derechos a la hora de desarrollarse como persona en todos sus ámbitos, en todos sus ámbitos. Y como es una persona de clase trabajadora, es decir, es una persona que no tiene la vida resuelta, sino que se ve obligada a entrar en relaciones de trabajo, en relaciones asalariadas o en relaciones de autoempleo precario o en relaciones de subordinación de buena parte de su existencia para conseguir los recursos que le permitan continuar adelante, esta proclama por la igualdad tiene un contenido de clase intrínseco, ¿vale? Y no significa lo mismo. Cuando, por poner otro ejemplo que clarifique la necesidad de este apósito, ¿no? de este añadido. Cuando la derecha enarbola la palabra libertad, sabemos que se refiere a una libertad que tiene poco que ver con la que nosotros entendemos, ¿no? Básicamente lo que van a enarbolar es el derecho de la libertad de mercado, de la libertad de mercantilizar, la libertad de seguir ejecutando y ejerciendo privilegios y dominio de clase o de la clase a la que representan como partido o como agrupación social, o lo que sea, que representa los intereses
que no tiene nada que ver con la libertad que levantamos cuando lo hacemos desde posiciones anticapitalistas, que es una libertad emancipatoria de pleno desarrollo de la humanidad. Y que precisamente en esa búsqueda de la libertad también se encuentra con dos niveles, ¿no? Que tienen que ver con el desarrollo de la lucha de clase y que tienen que ver con el desarrollo también del movimiento feminista. Y es que una cosa es decir y proclamar la libertad, o proclamar la igualdad, o incluso la fraternidad, y otra cosa es que realmente uno pueda o una pueda ejercerla, disfrutarla y vivirla, incorporarla. Es decir, por más que tú proclames el derecho al trabajo, es evidente que hay 6 millones de personas en el Estado español que están en el paro. Por más que tú proclames la libertad de expresión, es evidente que hay personas o sectores sociales, clases sociales, que tienen un ejercicio garantizado su libertad de expresión y de censura de otros grupos sociales y de otra clase social a la que muy puntualmente se le permite entrar en los medios de comunicación. Por eso, esta es la diferencia entre lo que es enarbolar y defender un derecho formal o un derecho formal y sustantivo, material, que tenga un fundamento material que realmente permita ejercerlo. Es por eso que es interesante ver cómo se desarrolla la lucha de clase y cómo se desarrolla la lucha por la emancipación de las mujeres en su relación, para poder darnos cuenta de que una cosa es defender proclamar en las constituciones, en los decretos, en las leyes, en la normativa laboral, en los convenios, la igualdad formal entre hombres y mujeres, la igualdad formal a la hora de acceder al mercado de trabajo, la igualdad formal a la hora de acceder al salario, o la igualdad formal a la hora de tener libertad de movimiento, de expresión, de ejercicio de nuestras emociones, de nuestra sexualidad, de nuestra construcción social, ¿no?, de nuestras relaciones. Una cosa es proclamarlo formalmente y otra cosa es que realmente lo podamos llevar a la práctica. Y es en ese momento de llevarlo a la práctica en el que nos encontramos la necesidad de hacer una formulación de clase, porque lo que nos impide al grueso de las personas, de las mujeres, de la clase trabajadora, ser seres o personas de pleno derecho, igual que se le impide al conjunto de la clase trabajadora, aunque sean hombres, ¿no?, ser seres o personas de pleno derecho real, no más allá del papel, es precisamente una organización social, una organización política, cultural y económica, en la que el centro, la organización de la vida, no está orientada a satisfacer las necesidades de las personas, no está orientada a organizar los recursos que tenemos en común, la producción que realizamos socialmente para satisfacer estas necesidades, no se orienta a cubrir estas necesidades, sino que se orienta a un mero ciclo de acumulación y privatización de la riqueza, ¿vale? Esto dicho en plan formal sería pues el circuito de acumulación del capital. ¿Y por qué sucede esto, no? O lo que decíamos, ¿no? A pesar de que las mujeres formalmente tenemos reconocidos en algunas partes del planeta, porque esto no es una situación universal y nunca tenemos que perder de vista esta cuestión, la brecha salarial persiste, cobramos de media entre un 25 y un 30% menos de ingresos, con lo que es la media global. Luego después sí, hago una nota al pie. La desigualdad de ingresos, la brecha salarial, a menudo se confunde con el hecho de que ella y yo, trabajando en el mismo sitio, si ella fuera un hombre, cobra más que yo. No funciona exactamente así, porque si esa situación se diera, se podría denunciar y le da un paquete, ¿no?, a la empresa. Normalmente la situación de la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres es un fenómeno que hacemos de media, viendo dónde coges el conjunto de mujeres asalariadas, coges el conjunto de hombres asalariados, haces la media de lo que ganan unos y otros y te das cuenta de que sistemáticamente las mujeres cobran menos que los hombres, ¿no? Y esto tiene una explicación estructural de cómo las mujeres entran en el mercado laboral, en qué sectores entran y en qué condiciones. Y tiene que ver con la cuestión del patriarcado. Esta situación entre lo que se proclama formalmente y lo que es realmente lo que vivimos y materialmente sufrimos, no es un producto natural, no es una fatalidad histórica, no es un fenómeno espontáneo, sino que es producto de una confrontación de intereses, es producto de una voluntad de construir un modelo de sociedad o de construir otro, simplemente. Y es una pugna en la que históricamente se han ido desarrollando batallas.
muchas, antes incluso desde que existen clases sociales, hay lucha de clases, ¿no? Esto es la frase célebre del manifiesto comunista, ¿no? Y en ese desarrollo de esas batallas, bueno, pues hay un momento cumbre, o especial, que es el que se da entre el tránsito de lo que es el modo de producción feudal a lo que es el modo de producción capitalista, que se da en torno al siglo XV, siglo XVI, ¿no? Un poquito antes de la explosión de la revolución industrial, en el que desigualdades, diversidades, situaciones de subordinación social que ya existían previamente, pues se ven alteradas, transformadas, recreadas, reproducidas de una manera especial dentro de lo que es el modo de producción hegemónico, que es en el que ahora vivimos, que es el capitalismo. Pero esta manera, o sea, por decirlo de alguna manera, no existían, no existía como concepto la palabra amarillo hasta que no empezó el tráfico colonial, hasta que no hubo tráfico colonial y una situación de pugna de construcción del colonialismo y del imperialismo, no existe una construcción social despectiva hacia las personas que viven en determinados sitios con los que se comercia y que de repente se dan cuenta de que son amarillos. Hasta entonces no lo eran, antes no lo eran, pero de repente son amarillos, ¿no? Pues es evidente que había una diferencia, hay una desigualdad, o sea, hay una diversidad cultural y hay un contraste, pero este contraste no tiene por qué ser desigualitario. El contraste entre la situación y la posición social de las mujeres y de los hombres es previo al capitalismo, es verdad. Esto es importante detenerlo, luego después del debate. Es previo al capitalismo, sin embargo, no era específicamente la fórmula o la manera en la que actual y contemporáneamente se oprime a las mujeres, de la misma manera que no es lo mismo lo que sucedía en el siglo XVIII y el siglo XIX que lo que sucede ahora en determinadas zonas del planeta, insisto, ¿vale? No podemos extrapolar lo que sucede aquí a cualquier parte porque corremos riesgo de liar la parda, ¿vale? Entonces, a la hora de ver cómo esa transformación de esa relación de opresión que ya existía se readapta y se hace funcional, se hace necesaria o útil para el capitalismo, es la medida en la que nos obliga, como clase trabajadora, a integrar tanto lo que es la cuestión patriarcal, como, o sea, la opresión patriarcal, como la opresión nacional, como la opresión, como los ejes de desigualdad que se imponen a la clase trabajadora en función de dónde vienen, en función de su color de piel, en función de su creencia religiosa, en función de lo que fuera, nos obliga a tener que incorporar estos ejes para darnos cuenta de que, primero para combatirlos porque son injustos y lo segundo porque nos debilitan, porque en la medida en que cada uno hace su batalla en su frente, en su trinchera aislada, desgasta la unidad de combate contra el beneficiario último, porque a quién le interesa que a los amarillos se les llame amarillos y por lo tanto se disputa si tienen derecho a ser soberanos o no, ¿no? A la gente de Asia. ¿A quién beneficia la situación de infrasalarización de las mujeres o infrasoberanía sobre su cuerpo, sobre sus capacidades reproductivas, sobre su sexualidad? ¿A quién beneficia el hecho de que a las personas que vienen de fuera, a los trabajadores que vienen de fuera, se les pague menos o no se les reconozca una igualdad de derechos formales siquiera? ¿A quién beneficia? Bueno, a los de siempre, ¿no? Beneficia a la burguesía, beneficia a la clase dominante. Entonces, en la medida en que nosotros somos capaces, como personas interesadas en superar este modelo de organización social, este modelo de opresión y de explotación y de privatización de una riqueza que producimos socialmente, porque todos y todas participamos del mecanismo, aunque no estemos asalariados, de alguna u otra manera participamos del mecanismo del capital, cuando consumimos, cuando parimos, cuando trabajamos gratis en casa, cuando cuidamos a las personas que el capital necesita reponer, cuando fabricamos nuevos efectivos, bebés o niños, ¿no? Porque en algún momento, si no son ricos herederos o ricas herederas, pues tendrán que trabajar, ¿no? En todos nuestros momentos vitales, de alguna u otra manera, participamos de esta rueda. En ese sentido, la cuestión es que tomemos conciencia de que el beneficiario último de esta cuestión es quien es. Y por eso es necesario plantear la emancipación feminista, la emancipación de las mujeres, dentro de este contexto. Porque si no, no nos emanciparemos.
Esto es el 1, 2, 3 de la cuestión, y que seguro que muchas ya conocíais. Ahora, la cuestión es, ¿y por qué estamos ahora hablando de esta cuestión? ¿No? Llevamos 150 años, a ver, echar la cuenta, desde 1848, que se hace el manifiesto comunista, hasta hoy, hay un montón de años, ¿vale? Unos cuantos siglos. Y ¿por qué estamos hoy hablando de esto? ¿No es una cosa obvia? ¿No es una cosa evidente? Pues no, no es una cosa evidente. Como la construcción de un modelo social, de un modelo, bueno, de un modo de producción, es una lucha en la que perdimos, la clase trabajadora perdió, hace 300 años perdimos, ¿vale? Hubo un momento en el que quizás podíamos haber ganado la batalla a quienes estaban expropiando a las clases populares para impedir que pudieran valerse por sus propios medios para tirar para adelante, básicamente, con lo que decíamos siempre, con lo que básicamente también escucho siempre, que es la expropiación de las tierras comunales, el tráfico de esclavos, la explotación colonial. Este proceso, pues a veces que ganamos, a veces que perdemos, de momento vamos perdiendo, pero no pasa nada, porque la burguesía tardó 300 años en ganarla, tampoco pasa nada. La cuestión es que, igual que la lucha de clases tiene su historia, la teorización, la toma de conciencia sobre los factores que operan en esta lucha de clases y los elementos que la componen, también tiene una historia propia. Y es una historia que no se estudia en las universidades. Es una historia que nos explica en el instituto, es una historia que pocas veces tenemos oportunidad, incluso nosotras mismas, de recuperarla, porque hay pocos libros, porque están en otros idiomas o porque sencillamente ni sabemos qué es. Pero es una experiencia que tenemos que recuperar. La primera derrota es la pérdida de la memoria. Perdimos la guerra hace 300 años, la volvimos a perder en el tránsito del feudalismo al capitalismo, perdimos la guerra como clase. Y la seguimos perdiendo, ¿no? Pero como mínimo, para poder reconstruirnos necesitamos la memoria. Y dentro de esa memoria, pues, está la construcción y la elaboración teórica. El desarrollo del feminismo como movimiento arranca, como podemos decir, de alguna manera, los primeros momentos serían la Revolución Francesa, cuando se proclama la declaración de los derechos universales del hombre y del ciudadano, eran del hombre y del ciudadano. No era femenino, no era masculino genérico, que de eso, si queréis, también podemos hablar de luego, ¿vale? Cuando Olympe de Gouges, ¿no?, plantea y le cuesta la guillotina la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, vemos una primera expresión de la cuestión del patriarcado, la cuestión del género, como una cuestión política, una reclamación política con cara y ojo. La participación de las mujeres en la Comuna de París, 1871, es fundamental. La participación de las mujeres en todos los procesos revolucionarios que hemos vivido como clase ha sido clave, incluso en la Revolución Rusa, ¿no? De hecho, hay quien atribuye el origen del 8 de marzo, la necesidad de hacer una diada internacional, a una huelga, a una agitación, una manifestación por cuestiones de carestía, del hambre, un motín del hambre que hubo en Rusia en meses previos al levantamiento de octubre, ¿no? La cuestión es que desde esas primeras teorizaciones, luego después nos encontraremos, y de todo el desarrollo del feminismo, o del feminismo entendido como reivindicación de los derechos de las mujeres, una reivindicación emanada desde las clases populares, también nos encontramos con esta reivindicación de la igualdad formal desde clases medianas, pequeños propietarios, las clases burguesas, y que serían un poco la proclama que más se visibilizó históricamente. Esto casualmente sí que se estudia en los institutos y en las universidades, ¿no? Y es un poco lo que más se conoce, que es la cuestión de la historia del sufragismo, que también forma parte de nuestra memoria, ¿eh? Que es una cosa que es digna de interés. Y yo os recomiendo que vayáis a ver la película. Pero también os la que se estrenó hace poco de Sufragette, ¿no? Pero también os recomiendo que después de verla, miréis ni que sea en la Wikipedia la evolución de la película, ¿vale? De las protagonistas y de la que se menciona pero de la que no se habla, que es la Silvia Pankus, ¿no? El sufragismo convive con el movimiento obrero, convive con las reivindicaciones de las trabajadoras, y es una convivencia que en un momento determinado rompe, y rompe por una cuestión de clase, pura y dura, y es ante la Primera Guerra Mundial, precisamente el sector más avanzado, el sector que parecía más radicalizado, que es el que ilustra esta película, decide posponer sus reivindicaciones
para apoyar al gobierno en la Primera Guerra Mundial, que era una guerra netamente imperialista, de reparto de las zonas de área de influencia dentro del planeta. Sin embargo, del núcleo fundador, de las agitadoras de la sufragista, hay una figura que es la Silvia Pankhurst, que casualmente se da un paseo por Rusia, ¿no? Porque estamos hablando de principios de siglo, se da un paseillo por Rusia en el año 17-18 y dice, hostia, esto mola. ¿Vale? Y bueno, políticamente rompe con su hermana y con su madre, que son las otras dos líderes, como si dijéramos, o cabezas visibles del sufragismo, y se va al Reino Unido a fundar el Partido Comunista Británico. Es decir, forma parte de nuestra historia tener también la experiencia del feminismo o de las luchas por los derechos formales que protagonizaron muchas mujeres de la clase burguesa dominante, que cuando consiguieron lo que quisieron, pues bueno. Luego, después de la Primera Guerra Mundial, le concedieron el derecho al voto a las mujeres con un determinado nivel de ingreso, el sufragio censitario. Sufragio censitario. Esto en la película lo dice rarito, pero no queda claro, pero lo dicen, ¿no? La cuestión es que toda esta lucha por la inclusión y la toma de conciencia de la cuestión de que las mujeres somos la mitad de la clase trabajadora y tenemos una opresión específica que es funcional al capitalismo, a cambio de la cual se le dan privilegios, las migajas, privilegios ridículos a los hombres, al hombre proletario sobre estas mujeres, es una lucha que es tensa, porque como todos los privilegios cuesta trabajo revertirlo. Es intensa y tiene su desarrollo. Haré un salto grandísimo para colarme en lo que sucede en los años 80. En los años 80, bueno, todo el mundo sabe que se cayó en el año 89 cayó el muro, en el año 91 se disuelve la Unión Soviética y empieza la gran oleada de políticas de ultraderecha neoliberal, que es la que alimenta todo el golpismo de América Latina, el reaganismo, ¿no?, en Estados Unidos, que se carga la guerra de inteligencia que hubiera organizada capitalista y de clase, o sea, bueno, se la carga con todas las herramientas que tiene a su alcance, ¿no? Ya sabemos la historia también de los panteras negras como terminan, ¿no? Prácticamente los matan de uno en uno, ¿no? O si no, los meten en la cárcel de por vida, como pasa con un Yakuza más, ¿no? Es la época del tacherismo, que tiene como misión cepillarse, y lo consigue prácticamente, el movimiento obrero, ¿no? El movimiento minero, que era el núcleo de combatividad que había en el Reino Unido. Y también es un proceso de radicalización del discurso antifeminista. En los años 80 es un momento de retroceso brutal, después de todo lo que había sido la revolución sexual y de cuestionamiento de millones de cuestiones relacionadas con la soberanía sobre el cuerpo, el derecho al aborto, la sexualidad, la orientación sexual, la construcción de las emociones. De los años 70, final de los 60, principios de los 70, en los años 80 pegamos un retroceso de la muerte, que es cuando se empieza a teorizar y a popularizar la cuestión del reloj biológico y la cuestión de la superwoman, que es ejecutiva, superwoman, o sea, superwoman en el curro, superwoman en casa, y que además es hiperactiva sexualmente y superliberada, ¿vale? Que no es casualidad, hay un retroceso de político, hay un retroceso ideológico, hay un desarme organizativo, hay un desarme intelectual también, y justo cuando a finales de los 70, en el ámbito de la teoría feminista de altísimo nivel, estamos hablando de las superdoctoradas, de las que hacían los archivos de historia, Herstory, ¿no?, que era la documentación de la historia de las mujeres y tal, se estaban empezando los debates sobre cómo integrar analíticamente y categorialmente la cuestión de género dentro de las categorías marxistas. Luego después, si queréis, abundamos, pero no quiero que haya debate, porque es más divertido, ¿vale? Justo en ese momento es cuando suceden todos este cúmulo de cuestiones que hacen que estos estudios pierdan interés y se popularice, junto con otras cuestiones, pues un discurso radical y visceralmente anticomunista en todos los ámbitos, y en el ámbito del feminismo también, que hay una parte que tienen razón, que tienen razón, y de aquello soy partícipe también. Es decir, la praxis cotidiana de muchas organizaciones que se llamaban comunistas y que tenían un poco la
la voz cantante sobre estas cuestiones y puedo hablar, bueno, hablamos del Partido Comunista Italiano, hablamos del Partido Comunista Español, hablamos del Partido Comunista Francés, pues no son organizaciones que realmente dieran la talla en la cuestión de género, no la dieron, al contrario. Reprodujeron en su seno la misma división sexual del trabajo, de tareas, de subordinación, de menosprecio, de invisibilización y de incluso criminalización cuando empezaron a aparecer iniciativas de clase, autónomas, feministas, pero que eran de clase, ¿no? Estamos hablando de las autoras que últimamente vamos leyendo y que van apareciendo así como con cuentagotas, ¿no? Que estamos hablando de la Silvia Federici en Italia, de María Rosa de la Costa también en Italia, sobre todo en Italia porque allí lo que hubo a la izquierda del Pechí tuvo más fuerza quizás de lo que tuvo en otros lugares, ¿no? Y nos encontramos con minifiguritas, ¿no? Que van a las que se criminaliza y entonces cuando viene es el fundamento de toda la crítica esta que decían que en realidad es anticomunista pero que mezcla peras con manzanas, ¿no? Porque tú puedes decir y reclamar para el feminismo que hay muchas corrientes, hay muchas escuelas, hay mucha diversidad, hay muchos debates abiertos, sin embargo cuando la gente habla de marxismo, el panadero sabe lo que es el marxismo, la vecina de al lado sabe que todo lo que huele a rojo es malo y sobre todo que no tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan. Y nos encontramos con las típicas argumentaciones que nos vamos a encontrar, sobre todo en las corrientes que se autodenominan ortodoxas, porque yo esto de quién tiene la verdad revelada es una cuestión que también deberíamos poner en cuestión. Yo tampoco la tengo, ni tampoco, o sea, si algo nos enseñó Marx es que tenemos que pensar. Y tenemos que pensar porque lo necesitamos, porque si no pensamos, no investigamos y no conocemos cómo funcionan los fenómenos, cómo se relacionan las cosas entre sí, pues iremos dando palos de ciego, ¿no? Y entonces, pues este año pues podemos levantar la consigna contra el feminicidio sin saber muy bien por qué nos la levantamos el año pasado y el año que viene levantaremos la del mercado de trabajo cuando en realidad a lo mejor tampoco la... No sé si me explico, ¿no? Que si no conocemos cómo funciona la dinámica, nos costará mucho trabajo ver cuál es el punto crítico, el punto clave, el punto estratégico, priorizar las tareas, construir movimientos, saber sobre qué consignas vamos a llegar a más gente o no y bajo qué premisas, ¿no? No es un cultivo teórico por el amor al conocimiento, que es un amor muy loable, muy digno y muy divertido. Es bueno aprender lo que sea es bueno aprenderlo. Es un conocimiento orientado a la transformación social, es una herramienta, igual que cuando uno quiere comunicarse con gente que no habla su idioma, pues aprende ese idioma, no lo aprende por el gusto del idioma, que quizá le gusta, pero que lo aprendemos porque tenemos una finalidad, tenemos una misión, y como la misión es muy importante, nos lo tomamos muy en serio esto de aprender. Y en eso el marxismo le da un baño teórico y categorial y de bagaje y de experiencia brutal a toda la pléyade de teorías que aparecerían después de la caída del muro, en torno a los años 80. Teorías que, sin mala fe, o sea, quiero decir, algunas tienen mala fe explícita y otras sencillamente es que se les cayeron los cascotes del mundo encima, y porque se les cayó a mucha gente, y es verdad, fue un palo muy gordo. Fue la experiencia histórica de emancipación de la humanidad más importante que habíamos tenido jamás, y fue un palo muy gordo que no fuera tan guay como nos habían contado y que tuviera contradicciones tan fuertes, y más la manera en que se disolvió. Fue un palo que no podéis hacer la idea, y yo no lo viví. Pues, bueno, yo era pequeña, yo sufrí la depresión de mi entorno, ¿no? Pero el tema es que en torno a la problemática de género empiezan a aparecer diferentes tentativas teóricas. Lo que pasa es que junto con los cascotes del muro también se intentó enterrar la legítima búsqueda de explicaciones sistémicas, explicaciones que integraran todos los fenómenos. Y se hizo muy famosillo un señor que se llamaba Merton, ¿no? Que teorizaba precisamente, era un sociólogo del conocimiento, el señor Merton, norteamericano, que decía que teníamos que aspirar a tener teorías pequeñitas, de medio alcance, ¿no? Que con que tú puedas explicar esto y esto, ya es suficiente. Cuando teníamos a nuestro alcance una teoría que decía, tiene un marco general que te permite entender la dinámica del conjunto del sistema, pero no agotas la explicación. Tienes muchas lagunillas, tienes especificidades que no hemos llegado a agotar y que sobre las cuales se estaban trabajando, lo que decía justo cuando sufrimos otra derrota política e histórica, ¿no? Que fue la que os decía en los años 80.
Y entonces es cuando aparecen también la pléyade de construcciones teóricas identitarias que incluso llegan en sus fórmulas más obscenas a cuestionar la necesidad del feminismo como movimiento político, ¿no? La Judith Butler decía, llega a decir, la Judith Butler dice cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, a ver si por ser vehemente parece lo que no es. O sea, yo creo que hay que leer a todo el mundo, lo que hay que saber leerlo y en qué clave, ¿no? Y saber relacionarlo con el resto. Y hemos aprendido cosas, ¿eh? Hemos aprendido cosas de los desarrollos que hubo en la época de la posmodernidad, como si dijéramos. Pero Judith Butler, que es la gran representante de esta escuela, es la autora en ciencias sociales más citada del mundo, que tiene mérito, llega a plantear que, bueno, que esto de género es una performance, es una representación social, que es algo así como tu personaje que tú te construyes y puedes ir desarrollando en tu entorno, y que como es una cuestión de representación social, bueno, pues performalo, desarrollalo como tú quieras y en función de tu desarrollo, pues no hace falta organizarse, no hace falta organizarse. Si tú, aunque tú te definas como mujer y te sientas femenina y quieres llevar bigote, pues lleva bigote. O si te quieres poner testosterona, y aquí es donde está, o quieres experimentar con toda la maleabilidad que tiene el género y la biología, o la construcción del género y la manipulación de la biología que está, las tecnologías que le llaman a nuestro alcance. Y que en realidad son cosas interesantes porque sí, aprendimos mejor en qué consistía el género, distinguimos mejor de lo que era, entendimos la relación entre sistemas sexo-género, que no son lo mismo, entendimos o aprendimos, bueno, que dentro del aparato de análisis de la economía burguesa, pues también podíamos, tal y como lo estudian los burgueses, ¿no? Podíamos incorporar indicadores que hablaran sobre ese trabajo no remunerado y el impacto que tiene en la economía, que es mucha parte de la economía feminista, que también bebe mucho del marxismo, pero se cuidarán mucho de reconocer los préstamos, porque está mal visto esto, está mal visto, ¿vale? Últimamente menos, pero bueno. La cuestión es que políticamente desmovilizaron. Y para intentar redondear, si ahora mismo estamos hablando de feminismo de clase, porque nos hemos dado cuenta de que, aunque aprendimos mucho, aunque era muy interesante, incluso podía ser divertido, en realidad tú no podías combatir las injusticias, las opresiones y la desigualdad estructural con voluntarismo. No podías deconstruirlo con performatividades culturales. No lo podías combatir simplemente cambiando el lenguaje, que el lenguaje construye realidad. El lenguaje construye realidad. Pero bueno, eso es otro debate, si queréis, ¿no? Pero la cuestión es que tú no puedes abordar todas estas cuestiones si tú no abordas lo que está sucediendo en el núcleo duro, en el corazón de la bestia, ¿eh? Y es porque persistentemente cuando hay crisis son las mujeres las que se van al paro antes, o porque cuando se incorporan al mercado de trabajo siempre acaban en los sectores más precarios, o porque cuando alguien se pone enfermo y se privatizan los servicios públicos y se desarman los mecanismos colectivos estatales, me da igual. Ya, si queréis podemos hablar de eso también, estatales o públicos, no sé, tío, servicios públicos. Siempre acaba siendo a costa del tiempo, del desarrollo social y de la energía y de las ganas de vivir de las mujeres. Porque al final, cuando hablamos de explotación, cuando hablamos de opresión, cuando hablamos de desarrollo social, estamos hablando de disponibilidad del tiempo, ¿no? Y es muy importante que recuperemos tanto la potencia que nos da el marxismo como marco político y de análisis, tanto, como decía, a nivel teórico, pero también a nivel práctico organizativo, ¿no? Y no encasquillarnos, o sea, sin perder de vista la finalidad última, ¿no? Y entonces, no perder de vista la finalidad última significa, por ejemplo, no hacer un fetiche de no puede haber organizaciones que no sean mixtas, ¿no? O no podemos permitir la organización autónoma de las mujeres. Es una cuestión que tendremos que decidir en función de la madurez que tengan nuestras propias organizaciones para abordar estas cuestiones. Mientras no tengamos, no perdamos de vista el asunto, mientras no perdamos de vista cuál es el enemigo, mientras no perdamos de vista la relación que tiene lo que sucede con nosotras, en tanto que mujeres, con lo que sucede con nosotras en tanto que trabajadoras o potenciales trabajadoras o personas en el paro o personas inmigrantes potenciales o emigrar, ¿no? Que es venir aquí, inmigrantes o inmigrantes,
mientras no perdamos de vista eso, no hay tanto peligro. El problema es cuando queremos abordar las cuestiones de la opresión de género al margen de la dinámica del capital. O hablamos del capitalismo como una cosa que sobrevuela, sabemos cómo el medio ambiente, pero que en realidad tampoco sabemos bien cómo funciona ni me interesa, ¿no? Y para terminar, pongo un ejemplo de por qué es importante esto, ¿no? Hay una feminista italiana que se llama Cinzia Arruccia, que es una de las que está dándole vuelta otra vez al debate este de la, cómo unificar la cuestión del patriarcado con la cuestión del capitalismo a nivel teórico, ¿no? Y cómo deshacernos de la, del inmovilismo que tenemos. Hay material, hay muchas líneas de estudio, hace falta leer, es una tarea para la que hace falta mucha gente también, ¿no? Y ella empezaba una charla diciendo que había tenido una experiencia en Italia muy peculiar, ¿no? Y era que una chavala había sufrido una agresión cuando estaba siendo acosada y asediada por un chaval que era inmigrante en Italia, ilegal, y bueno, entonces la tía, pues, o sea, ella lo pone en conocimiento de su organización, porque comparten organización y tal, o movimiento, y le dicen que, bueno, que esto no pasa nada, que esto es, a ver, que está ahí como está pesadito, pero bueno, yo no pasa nada. La cosa acaba muy mal, la cosa acaba creo que con una agresión sexual, y ella, ante la falta de mecanismos de clase, porque sus organizaciones no le dieron mecanismos de clase, se vio obligada a entregar a esta persona, bueno, a denunciar a la policía, a sabiendas de que eso significaba que la deportaban. Esta situación lo que ilustra es que cuando tú la problemática que tú tienes en tu seno como clase no las abordas organizativa y políticamente en tu clase, lo que haces es facilitar y dar instrumentos al capitalismo, al poder establecido, para que opere contra ti, En este sentido, pues, opera contra ella porque evidentemente dejó de militar allí y entonces se perdió una persona para la lucha, pero también opera contra este hombre que se había colado y que acaba siendo deportado, porque también está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y el rollo, si no tomamos conciencia, pues se había colado y necesitaba una pedagogía contundente, ¿eh? No estoy frivolizando, ¿no? Pero la cuestión es que la inhibición de estos mecanismos y de estos análisis dentro de nuestros propios espacios, organizaciones, en nuestras campañas, lo que hace es dejarnos en brazos de la burguesía para que explote y utilice estas divisiones y estas diferencias en contra nuestra. Y en contra nuestra quiero decir en contra de la clase trabajadora, no solamente de las mujeres, no solamente de los inmigrantes. Una última cuestión y ya doy paso a... la diferencia entre táctica y estrategia, ¿no? Es decir, lo de siempre, el feminismo, o sea, la igualdad, la burguesía en su misión histórica de conquista de libertades formales para poder hacer negocio y para poder sustituir como clase a los grandes señores feudales, consiguió y levantó la bandera de la democracia, que es eso, de ir a votar cada 4 años, no era lo que pensábamos que tenía que haber sido la democracia. Levantó la bandera de la igualdad formal, levantó la bandera de la emancipación nacional, levantó la bandera de muchas cosas, ¿no? Y la levanta justo hasta el punto necesario, o sea, la levanta con dos objetos, ¿no? Con uno, conseguir apoyo social para sus reivindicaciones, ¿no? Porque si tú no dices que vas a conseguir, o sea, vas a luchar contra la arbitrariedad del señor feudal, pues quizás los campesinos de la gleba, o sea, los siervos de la gleba, pues no se te suman a tu causa, pues dicen, mira, Guillo, este es tu problema y me dejas en paz, ¿sabes? Si no, te salen mal los negocios con el señor de turno, a mí no me venga a milongas, ¿no? Pero incorporan en su programa elementos progresivos que son capaces de ser asimilados por mucha parte de la población, pero en su misión histórica las traiciona, estas reivindicaciones, porque, bueno, llega un momento en el que entran en contradicción con sus propios intereses, ¿no? El feminismo de clase es el feminismo que va a abordar la cuestión de la emancipación de las mujeres, la cuestión de la igualdad, hasta las últimas consecuencias, porque no tiene absolutamente nada que perder. No tiene absolutamente nada que perder por el camino. Las Koplovi sí que tienen cosas que perder por el camino. Pero nosotras no. Feminismo de clase significa empezar a abordar que emancipación de la mujer no significa contratar a una persona por la mitad del precio hora del que tú cobres en tu empresa para que te limpie la casa. Eso es crear una relación de explotación en tu casa. Que no tenemos que abordar desde la perspectiva, o sea,
una cosa es la señora de Pedralbes y otra cosa es la persona que realmente está currando y que no tiene medios materiales para poder cuidar a su madre que está enferma, que es dependiente y que no le dan una plaza en una residencia pública. Hay diferentes mecanismos, pero tenemos que tener conciencia de que ahí se están generando relaciones de explotación. Ahí se están generando relaciones que no son emancipatorias, que no pueden ser levantadas como bandera feminista. Que alguien te sustituya a ti en tu casa por realizar los trabajos domésticos, lo único que hace es, uno, solucionarte el problema de la discusión conyugal o con las personas con las que convivas o con las que tengas construida la unidad familiar, y por otra parte desplaza la contradicción a otro lugar, porque las personas que te cuidan, a los que te cuidan, ¿quién cuida a los suyos también, ¿no? Estamos hablando de las cadenas de cuidado transnacional, estamos hablando de que la perspectiva internacionalista en este sentido también la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por eso es muy importante cuando hablamos del Día de la Mujer Trabajadora también hablar y reivindicar, por ejemplo, la Vaga de Totas es una campaña que empezó hablando mucho sobre la visibilización del trabajo doméstico gratuito y que este año acaba hablando de, bueno, pero es que la gente que está realizando ese trabajo, pero formalmente, está bastante mal, está en situaciones un poco semifeudales también, ¿no? O sea, ser trabajadora doméstica con contrato tenemos muy pocas garantías sobre lo que va a pasar contigo y tu fuente de vida, ¿no? O se abusan de ti en cualquier aspecto, ¿no? Todas estas cuestiones son cuestiones que solamente las podemos problematizar y las podemos analizar de una perspectiva constructiva y que haga real incidencia de transformación de la realidad si lo hacemos desde un pensamiento de clase. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros también podemos utilizar el mismo recurso que hizo la burguesía. Nosotros también podemos levantar consignas que sean transversales y que llamen al más alto conjunto de las mujeres. Porque el fascismo, la violencia sexual, la presión estética, la mercantilización de cualquier cosa que sea una mujer, porque a las mujeres se nos mercantiliza igual que a los animales, nos podrían trocear y vender por cacho, igual que se hace con los animales, porque no tenemos un reconocido, un estatus de igualdad real, ni siquiera formal. El derecho al aborto significa que no tenemos autonomía y control sobre nuestro cuerpo, las limitaciones que tenemos. Nosotros también podemos utilizar ese recurso mágico de las consignas interclasistas, ¿no? Pero, insisto, llevándolas a nuestro terreno. Y eso significa asumir algunas contradicciones o algunos debates interesantes, ¿no? Es cuando una militar de alto rango, españolista, superfacha, sufre acoso sexual en el ejército, que fue un caso que salió hace un año y pico, nosotras tenemos que denunciar y ser solidarias con esa situación de abuso, porque esa señora la han castigado y la han presionado por el hecho de ser mujer. Y evidentemente es militar, es españolista y es una joya, es verdad. Pero no, una cosa no quita la otra, porque si nosotras consentimos que se ejerza violencia en clase sexista sobre mujeres o sobre sectores de la sociedad con que no sean de nuestra clase, estamos abonando el terreno para que nos pase lo mismo multiplicado por tres, porque tendremos menos recursos, tendremos menos reconocimiento y tendremos menos apoyo, ¿no? Y igual que en ese aspecto, pues utilizar como recurso, lo digo también para compartir truquillos, ¿no? Hay muchas veces que una dice, bueno, y esto se nos está yendo de madre, ¿hasta qué punto tenemos que reivindicar con esta radicalidad o con esto? No podemos aceptar que se nos haga el chantaje de elegir entre la emancipación capitalista y la emancipación, o sea, antipatriarcal y anticapitalista. Es el mismo chantaje al que se nos sometía desde la izquierda estatal cuando nos decían la cuestión del circo del Parlamento y de la investidura, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir entre emanciparme como pueblo y emanciparme como clase, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir? Es que va todo junto, ¿no? O como decía el Cactus Sabadell, ¿no? Que es un perfil satírico de Twitter, ¿no? Primero no va la revolución y luego va el derecho a huelgas y eso. No. Va todo junto, porque sin el derecho a huelga ni revolución ni papas, ¿no? Pues es un poco esta complejidad y esta riqueza la que aporta el feminismo de clase por encima de otros paradigmas. Y no significa que no podamos aprender de otros paradigmas. Y no significa que nuestras enemigas sean las que defienden las teorías postmodernas. Pero lo que no podemos hacer tampoco es impedirnos los debates. Por el hecho de ser mujer no nos garantiza tener conciencia de género o conciencia feminista, igual que por el hecho de ser trabajador o trabajadora no significa que tengas conciencia de clase. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que, aun compartiendo espacios de militancia, puede ser que tengamos divergencias políticas.
puede ser que las tengamos. Y es muy sano y es imprescindible y necesario que podamos ser capaces de abordarlas con fraternidad y con un debate sano. Porque si no hablamos, si no abrimos los debates, si no abrimos los debates, o no podemos confrontar, lo que sucede es que nos reblandecemos, nos hacemos débiles, nos hacemos permeables a que se nos penetre la hegemonía, el paradigma dominante, ideológico dominante, porque no nos hemos visto en la oportunidad de rebatirlo, de buscar contraste, de enriquecer nuestra argumentación, o incluso ni siquiera de, yo qué sé, de poner a prueba nuestra tesis, ¿no? O sea, uno piensa, pero uno piensa para actuar, y cuando actúa, pues ve los resultados que tiene esa práctica, ¿no? Y es imprescindible que seamos capaces de cultivar una cultura democrática y de fraternidad, o de sororidad, si queréis, dentro del movimiento feminista o dentro de los espacios de organización anticapitalista que en principio son sensibles a las cuestiones de género. Y por ahí yo